Metal Slug. Muy buenas a todos amigos de YouTube, en esta ocasión reseñaré el clásico de SNK de 1996 que salió para la Neo Geo, el primer Metal Slug. Que es uno de los mejores juegos de disparos en desplazamiento lateral, y el que inició toda una saga con su acción frenética y desenfrenada, asimismo su humor negro y sus animaciones tan vistosas para la época que lo convirtieron en todo un clásico atemporal. Premisa. La historia trata sobre el general Morden, que es líder de los rebeldes y a la vez está empeñado en dominar el mundo. El ejército regular planeó un contraataque masivo contra la rebelión. Para esto se construyeron unos tanques avanzados, designados como supervehículo 001, sin embargo estos tanques fueron robados por los rebeldes. Es ahí cuando entran nuestros personajes en acción, Marco y Karma, dos comandos que son designados en una operación de recuperación de los poderosos vehículos así como la destrucción del ejército rebelde de una vez por todas. Jugabilidad y control. Respecto a lo jugable, es bastante simple y asequible para jugadores que nunca lo hayan jugado o probado algún juego del género. El juego tiene tres botones para las acciones, siendo el botón A el de disparo, B para saltar y C para las bombas, las cuales se comienza con 10 pero se puede almacenar más. En el movimiento de nuestro personaje se hace uso del stick en las 8 direcciones, pero este no puede disparar en forma diagonal, si bien existe una arma que te permite hacerlo, no es la mejor forma de disparar y también no es muy precisa. Nuestros comandos de la unidad peregrino cuentan con ciertos ataques para hacer frente a las hordas enemigas, como el ataque cuerpo a cuerpo, el cual es automático al presionar el botón acerca de un hostil. Se cuenta también con las granadas que hacen estragos en la infantería pesada, así como las diferentes armas, como la pistola básica que cuenta con munición infinita pero siendo la arma más débil, la heavy machine gun, una ametralladora pesada que encontraremos en todos los niveles y siendo el power up más común, la flame shot, un lanzallamas que es especialmente eficaz con los grupos de soldados agrupados, el rocket launcher, misiles poderosos que son especialmente útil contra la maquinaria enemiga, y shank que borra a todo lo que tengas enfrente pero carece de alcance. Esto cambia en cierta forma al coger uno de los famosos tanques que dan nombre al juego, los Metal Slug. Estos últimos sí permiten disparar en las 8 direcciones a voluntad con su cañón Vulcan de munición infinita y cuenta también con un cañón principal que es más fuerte que las bombas normales, aunado que nuestro vehículo puede resistir hasta 3 impactos enemigos antes de destruirse. Por último, nuestro vehículo tiene una acción especial llamada como Metal Slug Attack, el cual básicamente es un ataque kamikaze que se lleva a todos los enemigos que tengamos enfrente a costa de autodestruirlo. La forma de obtener mejoras en nuestro arsenal es mediante los prisioneros de guerra, estos pintorescos personajes que parecen náufragos, suelen dar al jugador armas y una cantidad adicional de granadas que guardan en su ropa interior o calzones, si rescatas más prisioneros de guerra sin perder una vida, pues dependiendo del número incrementarán tu puntaje al final del nivel. En cuanto al ejército hostil, esa formando por la infantería de los rebeldes que suelen llevar granadas, pistolas y escudos, estos también nos pueden atacar cuerpo a cuerpo y lanzarse desde lo alto para atacar con su propio cuchillo de combate. También hay una gran cantidad de enemigos mecanizados como tanques, artillería móvil, helicópteros, aviones, vehículos blindados, siendo los jefes enemigos que suelen ocupar toda la pantalla y que hacen alarde de la tecnología y poder enemigo. El juego cuenta con un total de 6 niveles, con temas que van desde junglas, bosques, campos nevados, ciudades guarnecidas, y bases militares que cuenta con su respectivo jefe de etapa. Gráficos. El estilo visual de Metal Slug es sobresaliente y es una de las razones por las que es tan querido y recordado hasta el día de hoy por la comunidad gamer, sobre todo para los poseedores de una Neo Geo. La introducción es breve y directa, pero con una animación y sonidos espectaculares que muestran al famoso Metal Slug usando su cañón principal, e incitan nada más verla a pulsar el botón Start, cosa que nunca más se volvió a ver en siguientes entregas o algo similar a ello. Los gráficos están tan pulidos en esta primera entrega, que los diseños de efectos, escenarios o sprites seguirán las líneas marcadas por esta primera parte. Las expresiones exageradas y caricaturescas de los personajes y las máquinas de guerra le dan a Metal Slug un aspecto único. También verás algo de humor extravagante, algo que otros juegos del género no suelen ofrecer. Hay un poco de desaceleración en ciertas partes, pero solo cuando la pantalla está llena de varios sprites, como explosiones, S o enemigos, pero en general no es desagradable.
También cuenta con varios efectos de desplazamiento y rotación en los escenarios que a la vez son bastante detallados en una ambientación bélica que recuerdan vagamente al ejército nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y lo digo por el equipo y uniforme que usan los rebeldes. En el caso de los vehículos, sus diseños son igualmente espectaculares, no solo por su realismo, sino por la variedad que iremos encontrando durante la aventura, en especial los bosses, algunos de ellos ya considerados míticos. Destaco el componente humorístico que acompaña el gameplay a lo largo de toda la aventura. Podremos observar infinidad de veces como si les atacamos por sorpresa, exclamarán y querrán huir despavoridos. Incluso referente a nuestro protagonista, por ejemplo, si lo dejamos demasiado tiempo parado sin hacer nada, llegará a llamar por radio, o le saldrá un moco verde de la nariz. Por lo demás, también podremos ver cómo somos atacados por una orca, o cómo un soldado nos intenta aplastar con una bola de nieve. Sonido y música. Se trata de otro aspecto muy trabajado, la banda sonora está compuesta por temas bastante memorables y que llegaron para quedarse, puesto que reaparecieron en diversas secuelas de la saga, temas que hacen recordar a aquellas películas de acción de los 80 y 90 y que encajan a la perfección con el juego. Las voces son uno de los puntos fuertes del juego, comenzando por la voz en off que informa tanto del título, como de los ítems que vamos recogiendo durante la partida. Metal Slug, Heavy Machine Gun o Rocket Launcher, entre muchas otras, son algunas de las palabras que se nos quedarán grabadas en la mente para siempre. En cuanto a los efectos de sonido, está formada por diferentes efectos de sonidos, como gritos de dolor, sonidos de disparos, explosiones y maquinaria en pleno funcionamiento u destruyéndose dependiendo de la situación. Valor de rejugabilidad. Yo pienso que el juego es bastante rejugable a pesar de su edad a día de hoy, ya que varios jugadores compiten para establecer puntajes altos o tiempos más rápidos en que lo terminan, o ven hasta dónde pueden llegar con un solo crédito como en las ya casi extintas arcades. También su diversión a raudales, su duración adecuada para un juego arcade de acción desenfrenada harán que volvamos a él muchas veces en innumerables partidas. En otras palabras, el juego es tan divertido que inventarás tus propias razones para seguir jugando después de que lo hayas terminado, como también solo pasar un buen rato o recordar los viejos tiempos con un amigo o familiar. Conclusión. Volver a Metal Slug es como volver a visitar a una vieja amiga, es tan buena como la recuerdas, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que se vieron y sin que el paso del tiempo le haya afectado en lo más mínimo. Metal Slug no solo es una cantidad increíble de diversión, sino que también es uno de los mejores juegos para ilustrar el género, y uno de los mejores títulos de la legendaria Neo Geo. En fin, eso ha sido todo. Si les gustó el contenido, suscríbanse, y hasta la próxima.